Primo, ¿cómo estás? Bien. Ay, qué bueno. Sí. ¿Y tu mamita cómo está? Igual está bien. Ay, me alegra mucho. Sí, fíjate que un día de estos quería ir a verla, como mira que eso del trabajo me tiene muy ocupada, entonces casi ya no visito a la familia. Pero ah, siempre se mantiene en la casa tu mami. Sí, ahorita ahí se quedó. Ay, qué bueno, primo. Sí. ¿Y qué, para dónde vas? Pues voy a ir a ver mi siembra, allá por el plan. Ah, ¿en serio? Sí, sembré papa, entonces voy a ir a ver si salió parejo. Ay, qué alegre, primo. Así es, primo. Sí, pues. ¿Y tú para dónde? Ay, yo para el centro, ya para el trabajo. Ah, como allá en el pueblo estoy trabajando. ¿Que sí? Sí, me imagino. Sí. Pero ya es tarde, primo. Sí, pues. ¿Para dónde vas? ¿Para abajo? Sí, para allá voy. Pues vamos. Vamos, pues. Sí, ¿cuántas cuerdas de papa sembraste? 5 cuerdas. Ah, siempre bastante, ¿verdad? Sí. Mírame qué canchita, mira. Ahí dentro hay otra. Qué comazo, ¿viste? Mientras que se pío. Espérate. Aquí está, mira, comete. Ahí está, ahí. Comete, aquí, comete. Eso. Yo te cepillo, ay. No tenía que bañar, no te cepillé. Ay, bueno, se fue todo. Panchita, vení, estame. Bueno, comete lo que viene. Comete. ¿No lo vas a caer otra vez? Bonita, chula quedaste ahorita que te bañé. Ahorita solo te voy a cepillar, ¿oíste? Así que miras bien bonita. No, tu cepilladita y no tu peinadita aquí. Ahorita sí, está bonita. Y te voy a llevar a pastorear allá para que comas. Ahí está don Pascual. Buenos días, don Pascual. Buenos días, señor. ¿Cómo está? Por aquí, mire. Ay, qué bueno. Primo, espérame. Primo. Ay, qué alegre, don Pascual. Primo. Ay, mejor que se adelante. ¿Qué es, primo? Sí. Pero él no habla, ¿va? Él es así.
Es de pocas palabras, es muy cortante. Si a mí no me habla, no me dirige la palabra para nada. Yo dije que enojado estaba conmigo. No, don Pascual, no se vaya a sentir usted mal. Él es así. ¿Ah, sí? Hasta con nosotros, siendo su propia familia. Oh, qué raro, sí. Muchacho. Sí, que donde me encuentra, así como pasó ahorita, ni siquiera saluda. Yo dije que estaba enojado, o qué pensé yo. Sí, pues, pero no, don Pascual. Ya es su forma de ser. Ah, ajá. Sí, ¿y usted? Pues. Aquí peinando a la canchita. Sí, miren, la bañé ayer, entonces me puse a peinarla, a cepillarla, para que se mire bonita. Ah, pero sí está bonita. Sí, está bonita. La voy a llevar a pastorear allá arriba. Ah, bueno. Sí, hay bastante pasto allá, entonces la voy a llevar. Para que se ponga más gordita. Eso. Está chula. Sí, sí. ¿Y usted dónde va a ir? Pues ya para el trabajo. Ah, ¿para el trabajo? Sí. Sí, pues. Como ya es rutina de diario. Ah, es cierto, tiene razón. Sí, don Pascual. Pero qué feo su modo de su primo, porque no saluda. Sí, eso, muchos me lo han dicho también, porque él, su forma de ser, hace que las personas piensen de que él está molesto con las demás o de que le hicieron algo. En fin. Sí, pues. Es diferente a usted, usted es bien amable, bien platicadora. Donde quiera que lo encuentre uno, ahí está saludando y todo. Sí, don Pascual, eso sí, somos muy diferentes, pero él ya es su forma de ser. Sí, pues. Sí. Sí, pero ni modo, ¿qué vamos a hacer, va? Sí, eso sí, yo le digo, primo, trata la manera de hablarle a las personas, saludar tan siquiera, va, con eso no te va a quitar nada, pero no, yo así soy. Es cierto. Y pues nadie me va a cambiar, me dice. Sí, pues. Sí, don Pascual. Pero su tía Tenchita no es así. No, ella no es así. ¿Sabes por qué saldría este Atanasio así? Sí, pues. Muy serio. Ajá. Sí, está bien, pero ni modo. Cada quien es diferente, ¿va? Sí. Diferente carácter tenemos las personas. Así es, don Pascual. Sí, a mí no me gusta ser así, pues. A mí me gusta saludar a los amigos, a cualquier persona que encuentre en el camino, yo siempre la saludo, porque eso no es nada malo, ni pelea uno con nadie. Cierto, y así debería ser siempre, ¿verdad? Sí. Pero me dio mucho gusto saludarlo. Igualmente, señor. Ahí se cuida y cuida la canchita. Vaya, gracias, que le vaya bien. Pues nos vemos. Vaya, vaya, que le vaya bien. Ya estás lista ya. Ahorita le damos. Te voy a dar listo. Bueno, canchita, te preparaste porque. Vamos, hijo. Ya. Quietecita, quietecita, muchachita. Camina para allá, te voy a montar. Sete un poquitito para acá, ve. Tranquilita, tranquilita. Panchita, camine por un poquito. Sí me gusta. Quieta, quieta, muchacha. Espérame, espérame. No va a estar rebonando. ¡Vámonle, pues! ¡Órale! ¡Vámonle! ¡Eso! ¡Primo! ¿Primo? ¿Sí? ¿Por qué te adelantaste mucho? ¿Cómo te quedaste hablando con ese viejo barbudo? ¿Por qué lo tratas así o qué te hizo? La verdad, yo creo que no le caigo bien. Ni él a mí. ¿Ya tanto así o qué? ¿Tuvieron algún problema o discutieron por algo? ¿Cómo? No, pero cuando yo paso, pues, como se le queda viendo a uno, pues, mejor ni le hablo. Ay, Atanasio, no creo eso. Así como te pudiste dar cuenta hoy, nos saludamos con don Pascual, es muy amable. De ahí contándome cómo estaba y todo, se siente bonito eso. Pues de plano, él es así contigo, pero conmigo es diferente. Igual no le necesito yo estarle hablando a la gente. No, Atanasio, no, ya. No solo a él no le hablo yo, casi a la mayoría. El único amigo que tengo es Casimiro. No, Atanasio, piensa bien las cosas.
Mira, de que con saludar o hablar un ratito no te va a quitar nada, sino que es muy bonito, pues, hacerte de amigos, hablarle a las personas, respetar más que todo a los mayores, así como él, ¿verdad? Sí, pues, pero no, la verdad, yo no tengo amigos, ni necesito. Ay, Atanasio, pero... Pues sí, así, si no le hablo a la gente, pues, me siento bien, soy feliz... Si no se meten conmigo, ni yo me meto con ellos. No, pero igual, como te digo, la educación de saludar, pues, es lo más importante. Pero solo con saludar, pues, no perdés nada, ni tenés problemas. Sí, pues, pero es que yo siento que le caigo mal a ese señor. No creo eso, Atanasio. Ese señor es muy amable. Es que mira que cuando tú te llevas bien con las personas, es muy bonito. Se siente tan agradable de que te hablen aquí, te hablen allá, de que seas sociable. Mira, sí, pues, por ejemplo, tu mamá. Ay, a tu mamá. Casi todo el mundo la conoce. ¿Por qué? Porque ella platica, saluda, sonríe. ¿Y tú? ¿Por qué no eres así como ella? Pero es que ella es ella. Y ella es mujer, pues, le va a sonreír a los hombres. Ay, ¿cómo le va a estar sonriendo ahí? Pero no solo a los hombres, también a las mujeres. Mira, va, tu mamá. Ahora mi papá, él también es muy sociable. Aquí le habla a todos. Imagínate, en el pueblo tiene más conocidos. Cuando va al pueblo, mire, don Camacho, venga, le invito un sufrán. O mire esto, o mire aquí, don Camacho, qué bonito verlo, o esto y esto. Pero él se siente muy diferente. No que tú pasases ahí como si no lo conocieras, pues las personas se sienten mal, tampoco te van a hablar, y peor si tú los ignoras. Pues sí, pero como te vuelvo a repetir, prima, yo no tengo necesidad de la gente, ni de tener amigos. Okay. Yo soy feliz como soy, yo camino solo, voy y vengo, y así, no, tranquilo. Primo, pero con esa actitud alejas a la gente. Cualquier favor que tú quieras, no te lo van a hacer. Por lo mismo de que tú eres amargado, no le hablas a nadie, no sonríes. Bueno, así soy yo. Pero igual, ay, se está haciendo tarde, mejor. Te apuras. Está bueno. Ya. ¿Te vas para allá? No, yo agarro para acá, ah, que está más, bueno, es pues, más cerca. Está bueno, pues, primo, ahí te cuidas. Vaya, igual. Sí. Ah, primo. Sí. Ahí me saludas a tu mamá. Va, está bien. Le decís de que tal vez la otra semana la llevo a visitar. Ahí le aviso. Bueno. Vaya. Ya es tarde y ahora. Le vengo dejando su delicioso helado. Le traigo su delicioso helado. A tan solo un quetzal, aprovechelo. Le traigo de mango, de coco, de sandía, de vainilla. Helado, helado, helado. Le vengo dejando su delicioso helado. Aprovechelo. A tan solo un quetzal. Le vengo dejando de fresa, de mango, de coco. Hola, Monchito. Helado, 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 helado. Doña Chanchita, le dejo su helado. Ay, voy descansando, va a tocar. Helado, helado. Joven, le dejo helados. Joven, ¿quiere helados? Buenas tardes, María Estencha. Buenas tardes, ¿cómo le va, Meme? Bien, bien, ahí vendiendo helados. ¿Quiere helados? ¡Ah, qué bueno! Sí, como siempre. Sí. ¿De qué sabor te doy ahora? Ahorita le traigo de coco, de chocolate, de chicle, de vainilla y también de mango y sandía. Ah, bueno. Deme uno de chocolate. Hágame, mijo. Vale. Ay, voy a querer dos. Ajá. Pero, ¿sabe de qué sabor querrá mi hijo? Espérame un ratito. Uy. ¡Mijo!
¿Qué pasó? ¿Qué clase de helado sacra? ¿Qué sabor? ¿De qué sabor hay? De los que mira aquí. ¿Este qué sabor es? Es de chicle y fresa. Yo no sé de esta. Ah, bueno. Hay también de coco y chocolate. Esta está bien. Está bueno, pues, mijo. Ah, pues, mijo. Bueno, sí. Ahí te vas con cuidado. Bueno. Bueno, mijo. ¿Qué, acaso su hijo habla? Habla, pues. Porque hace rato lo saludé y le ofrecí el helado y ni me respondió. Yo pensé que era mudo. No, él sí habla. ¿Qué pasa? Ah. Que él es así. Ah, sí, ya, ya. Así es. Ah, ahora, allá abajo le voy a ofrecer helados. Ofrézcale. Ofrézcale, él habla. Oh, sí, qué rico están sus helados. Sí. ¿Y quién los prepara? Mi mamá. ¿A su mamá? Sí. Ay, qué rico están. Sí. Siempre pase. Bueno, siempre pase a ofrecer sus no helados. No tengo pena, ahí voy a pasar siempre. Sí, meme. ¿Y qué tal? ¿Cómo va con la venta? Ahí, más o menos. Ah, ha bueno. Bajado un poco, pero... Pero ya vendió algo. Ya. Ah, qué bueno. Ya sale. Eso es lo bueno, sí, pues. Ah, qué bueno, meme. Eso es importante, ¿verdad? Cabal. Sí, pues. Sí, no, pues, ¿cómo cuesta? Sí. O cuando no hay venta, cuando hay, es alegre. Cabal. Sí, así es. Ya uno puede comprar sus cosas. Así es, meme. Sí, pues. Ah, bueno, qué bueno. Sí. Pero sí están deliciosos. Sí, eso. ¿Me he dado más de alguno? Ah, sí. Está bueno, meme. Ah, bueno. ¿Y ahora para dónde va? Para allá abajo. Ah, bueno. Sí. Sí, pues. Lo bueno que ya se calmó el sol. Sí, ahorita ya está más calmado, entonces sí. No bajará un poco la venta por el sol. Pero... tanto, los niños. Sí. Ah, los niños compran helado a cualquier hora. Hasta la noche andan comiendo helados. Se van a enfermar. ¿Verdad? Pero no. No, es gusto de ellos. Cabal. Y pues, qué bueno, meme. Eso está bien. Al siempre con cuidado. Muy bien, si me cuesta, ya me voy. Si no, bueno. Se me van a meter aquí los helados. Sí, pues, cierto. Sí. Vaya, que me pues. Vaya, que le vaya bien, meme. Vaya, con cuidado. Suerte. Vale. Doña Chencha, Doña Chencha. Sí. Ay, meme. Disculpe, ya no me pagó Doña Chencha. Ay, sí, disculpe, meme, de verdad que como nos pusimos a platicar ahí. Cabal. Aquí está, mire. Ah. Sí. Ay, no. Ya. Sí. Uno, dos, tres de vuelta. Ay, disculpe. No tengo problema. Vaya, pues, va con cuidado. Gracias. Vaya, vaya, pues, meme. Cuida. Vaya. Helado, helado. Les traigo sus helados. Helado de fresa, de coco, de chicle. Les traigo sus helados. Machete. Camacho. Bien, bien. ¿Y vos qué tal? Por ahí, mira. Está bueno. ¿Qué van a decir a pasear? Para abajo. Ah, está bueno. Sí, pues. Hacer un mandadito. Ah, bueno. Sí, pues. ¿Y vos? Yo aquí con mi familiar arriba. ¿Ah, sí? Sí, es que le cargué un poco de semilla. Ah, bueno. Entonces, voy a traerla. Ah, sí, pues. Sí, pues. Ah, qué bueno. Pues yo igual. Yo ahí abajo con este canuto voy, lo que pasa que le pedí un poco de semilla de avena. Quiero sembrar ahí arriba, a la orilla del monte, que como ahí no pega mucho el hielo, pues. Sí, pues, allá no, no, no le afecta. No. Ah, bueno, ¿y a cómo la vas a comprar? Fíjate que aquel me lo está dando a 7. ¿A 7? Uh-huh. Ah, bueno. Sí, pues. Pues mi familiar allá me lo va a dar un poco menos. ¿Sí? Sí, un quetzal menos me lo va a dar. Ah. Sí, pues. Si vos quisieras, le pido, porque yo digo que al mismo precio le daba a la gente de afuera.
¿O le voy a preguntar? Sí, pues de repente solo a vos que sos familiar, porque según tengo entendido que sí está carito. Anda sí. entre los 8, los 9, y así, tal precio. Sí, pues yo, porque como aquel me da siempre. Sí, pues. Sí, pero como yo no cosecho semilla, no, que yo solo la siembro para los animales, no le saco semilla. Ah. En cambio aquel espera que crezca y que se seque, y él saca semilla, pues sí, ¿ven? Pues. Sí. ¿Tendrá bastante aquel? Ah, tiene bastantito. Oh. Como 2 quintales tiene. ¡Hala! Entonces, haceme favor. Preguntale si lo da al mismo precio, pues. Ahí sí que me avisas para yo ir a hablar con él. Está bueno. Tal vez le pedimos unas mis 10 libras, digo yo, Pascual. Pregunta. Está bueno. Sí, pues. Gracias, recibo. Sí, pues. Oh, ¿qué tal, mijo? ¿Cómo estás? Por aquí, todo bien. Ah, bueno. Nos vemos. Sí, pues, y a ver. Tanacio. Mijo. Ahí le decís a tu mamá que voy a llegar más tarde. Vaya. Solo voy a ir a hacer un mandado por ahí abajo y ahí llego, decirle, porfa. Bueno. Ah, este es mi sobrino, así que... Sí, es muy, muy cortante. Sí, no sé qué tiene el muchacho ese, porque... Cuando lo encuentra uno, no habla, no saluda y... Solo bravo, vive. Eso para mí no debe ser así. No, fíjate, Pascual, yo no sé qué pasó, pero él antes no era así. Ah, ¿no era así? No. Él era muy platicador y todo, pero yo no sé qué pasó. Sí, porque si no, yo me doy cuenta en vos, pues. Vos te saluda uno y donde quiera, ¿verdad? Sonriendo y todo. Si no, mira ahorita y nos saludamos desde lejos, pues. Y la mamá no es así también, tu hermana. No. No, ella es muy amable, lo encuentra uno. ¿Qué tal, don Pascual? ¿Cómo está? Saluda desde lejos. Pero saber qué tendrá tu muchacho, algún tramo, amigo. Pues la verdad no sé, pues pues en eso estoy, dije, voy a hablar con aquel, porque ya ves que a veces uno de patojo, a veces piensa diferente. Sí. De repente uno anda en un error y cree uno que está bien, pues verdad, pero... Exacto. No cae mal un consejo de viejo. Sería sí, bueno. Sí, entonces, pero igual, no muy agrada, pues, porque ya me dijo Casimiro. Oscar Macho, me dice, fíjate que ese es tu sobrino, fíjate que de repente uno sonriente y así, y tratándolo de saludar y le hace unas caras a uno que de ahí mismo se enoja uno. Sí. Así me dijo, ¡ja! Me enojé. ¿Y vos por qué te enojaste? ¡Ja! Siguió viendo, tratando de saludar a tu sobrino, y vos sonriente y me mira con unas caras. Ya no lo saludo. Ay, Dios, le digo yo, pero bueno. A ver qué tendrá el patojo este, pues. Sí, pero sí sería bueno que le platiques. De repente quiere un consejo bueno. Sí, eso es lo que... Como vos decís, a veces uno piensa que va bien, que va correcto en su forma de ser de uno, pero a veces no. No, pero... Porque, sí, como te digo, pues yo te encuentro y vos me saludás sonriendo y yo, bueno, así bravo, que te contagió lo enojado, pues. Dame, si nos sonreímos, si nos saludamos y todo, pues no. Pues, no, pues, sí. No, pues yo siempre lo he dicho, fíjate que la vida es como un espejo. Exacto. Te acercas al espejo, te miras al espejo, ¿qué es lo que te devuelve el espejo? Si lo ves con sonrisa, una sonrisa te va a dar. Si lo ves con enojo, un enojo. Así es la vida. Sí. Si yo me aparezco con alguien, es como ahora si yo te hubiera visto con malas caras. Tal vez hubieras pasado de largo con malas caras, pero pues mira, sí. Así son las cosas, pero qué bueno, Pascual, pues te encargo. Está bueno, Camacho. Es una mis 10 libritas, si hubiera, pues. 10 libritas. ¿De qué horas más o menos irás a regresar? Voy a tardar, Pascual. Vas Fíjate a tardar. Como tengo que ir allá con aquel y de regreso voy para allá con mi hermana, ya. Tú sabes que es uno agarra plática y se va la hora. Sí, pues, sí. Sí, pues. Ah, bueno. Sí, pues, porque pensaba yo pasar, pero si vas a venir ya tarde, mejor tal vez llegas a la casa. Sí, pues, paso con vos, yo mañana voy a bajar otra vez y entonces platicamos. Está bueno, platicamos un beso, macho. Pasa ahí, paso. Gracias. Ahí te espero ya, pues. Vale, muy bien. Ay, mira que mi pedal ya no quiere. Bueno. Bueno.
Tu mamá ya regresaste. Sí, mijo, ahorita. ¿Yo va de buscarte? Sí, mijo, fui a carrear agua. ¿Qué, ya no tenés? Ya no, mijo, es que la ve en la mañana. Me terminó el agua. Sí, pues. Entonces voy a ir yo a traer un viaje con el galón. Pero mejor nos vamos. Voy a traer otro viaje en la tinaja. Ah, bueno. Sí. Pero mejor descansa un tu rato. Que igual yo acabo de entrar. También estás cansado, ¿verdad? Sí. Y está fuerte el calor todavía. Sí. Sí. Está bueno, entonces. Descansemos un ratito. ¡Oh, Camacho! Buenas tardes. ¡Pasa adelante! Con permiso. Pasa, tío. ¿Qué tal? Pues ahí. Ah, bueno. Sí. ¿Qué tal estás? Ah, bueno. Mira aquí. Visitando. Ah, bueno. Ya ven así ahí a tu tío, mijo. Siente. Ah, bueno. Sí. Gracias. Paseando. Sí, pues. Ah, qué bueno. Sí, que fui allá abajo. Ah. Ajá. Sí, pues. Sí, gracias. Bueno. Gracias, mijo, gracias. Sentate, sentate. Gracias, gracias. ¿Qué pasa esto? Sentate, es una pasada. Ah, gracias. Ahí está, bien. Ay, Dios. Ah, se cansa uno, ¿verdad? Sí. Sí, pues. Se cansa uno, pues. Pero con permiso, yo les dejo platicar. Ah, bueno. No, venite mejor, platiquemos. Sentate en tu rato, platiquemos un rato. Bueno. Se cansa, pues. Sí. Sí. Mira, mijo, fíjate que quería platicar con vos. Ya que está tu mamá acá, pues yo no sé qué ha pasado con vos, porque has cambiado bastante. De verdad, y yo te lo digo de buena manera, no te vengo a regañar, ni mucho menos a decirte cosas malas. Simplemente yo veo que has cambiado tu carácter totalmente. Porque ahora vos ya no tenés amigos. Yo creo que ya ni saludás a la gente. Porque, mira, hoy pues, ahorita que pasaste, estábamos nosotros con Pascual y medio me hablaste a mí, y entonces, pero luego me dice Pascual, ah, vaya vos, como es tu familiar, en cambio conmigo no, ay Dios. Este muchacho se me queda viendo con una cara de como que, no sé, yo no le he hecho nada, pero ha cambiado bastante. Entonces, de esa manera, pues, yo entiendo de que la gente es amable contigo cuando tú eres amable con ellos. ¿De verdad? Mira, pues, por ejemplo, si yo estoy triste, gente, se pone triste, los voy a poner triste con mi actuar, con mi actitud, con mis gestos, ¿verdad? Donde llego yo y yo quiero a la gente, claro, a mí me quieren también. Cuando ya ando, yo ando mal, yo odio a la gente me va a ver con cara mal también, ¿verdad? Porque entonces, y si yo llego sonriente, claro, la gente sonríe conmigo. Si yo llevo cara así amargada, yo enojo a la gente. Entonces, ¿y sabes quién me habló hace poco? Tu amigo, Casimiro, no sé si siguen teniendo la misma amistad con él, pero él me dijo, ¿sabes qué? Una cosa, Camacho. Ah, porque yo estaba barbechando por allá arriba, y iba él, y iba viendo para atrás, Le digo, ¿y qué pasó, Casimiro? Le digo, ah, perdone, don Camacho. Me dice, ¿y qué pasó? Nada, me dijo. Perdone que se lo diga, pero ese loco de su sobrino. Yo venía sonriente porque es mi amigo, dijo. Yo venía sonriente, así. Cuando de repente me volteó a ver, con cara enojada y automáticamente, mire, me enojó. Y entonces, ahí entendí yo las cosas. Que, de verdad, la vida es como un espejo. La actitud que tome ante la vida es la misma que la vida toma ante mí. Si yo miro en el espejo, yo miro sonriente, claro, el espejo me va a dar sonrisa, también miro esa cara sonriente, lo mismo es con la gente. Si yo miro enojado al espejo, claro, ¿qué voy a ver? Mi cara enojada. Entonces, vuelvo a repetir que la vida es como un espejo. ¿Me entendiste? Sí, pues. Sí.
que sí lo miraba de otra manera, porque así como don Pascual, pues yo siento que le caigo mal, pues cuando yo lo veo mejor ni le hablo, paso así nada más. Mira, pues, no, yo pienso de que si vos mirás mal a la persona, es que vos sos el que estás así, de verdad. ¿O qué opinas, Tencho? Sí, eso le digo. ¿O no has escuchado algún comentario de sí, él? Sí, sí, me han dicho, pues, de este muchacho, el nene, pasa aquí a vender helados. Ajá, sí, sí. Sí, un día vino a vender helados y todo. Y le ofreció helado aquí a Tanasio, él se salió a lavar las manos y todo. Pero ni le respondió, dice, nada. Y después se despidió él, se fue, ¿verdad? Yo pensé que su hijo no habla, es mudo, digo. ¿Por qué? Le digo yo. Porque yo le he ofrecido helados otras veces, dijo. Pero no me contesta nada, dice. Ay, qué raro, le digo yo. No, mi hijo sí habla, le digo yo. Pero sí, él es el que... La actitud de él no está bien. Sí, porque piensa que las personas están enojadas con él y no es así. Él es el que tiene que saludar, hablarle, digo yo. Que sea sonriente y todo, se va enojado. Cierto, la gente también se va a sentir mal, ¿verdad? ¿Sabes qué, Tencha? Yo siempre he dicho, la vida te devuelve lo mismo que tú le das. Por eso hablé yo de ejemplo al espejo. Lo que das, la vida es como un eco. Lo que das, eso mismo te devuelve. Entonces, en realidad, yo de verdad... sobrino, pues yo no vengo a molestarte ni nada, pero pues no cae mal un consejo de familia, un consejo de una persona más grande que vos. Yo he tenido mi experiencia, yo he vivido más tiempo que vos, entonces yo nada más eso te digo. Tú decidís, lo dejás o lo tomás, pues es decisión tuya. Tienes razón, tío, ¿verdad? Como yo no les hablo, pues ellos tampoco me hablan. Sí. Pues es como siempre, si yo les sonrío, pues me van a sonreír. Y es lo que me he puesto en práctica. Porque sí, me acuerdo cuando era más pequeño, yo saludaba a la gente y me respondían, pues, con el saludo y todo. Pero no sé por qué cambié. Como que para mí era mejor estar así. Solo, sin amigos. Pero ahora te pregunto, ¿qué es correcto para vos? ¿Así como estás o así como vivías antes, donde tenías amigos? Mira, buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo está? Qué alegre, de verdad, qué alegre. Sí, pues sí, ¿sí? Gracias. No, gracias por hacerme reflexionar un poco. Estaba confundido, pero lo voy a poner en práctica. Solo recordar que la actitud que tomes ante la vida es la misma que la vida toma ante vos, ¿verdad? Cierto. Entonces, mis únicos consejos, mijo, mira, pues, yo pasaba con vos, de repente, a ver qué tal de tiempo, pues, yo quería que fueras conmigo mañana vas a descansar, ¿verdad? Sí. Ajá, entonces, si se pueden ir ustedes conmigo, pues, yo voy a ir al pueblo a traer un poco de fertilizante, un poco de semilla, entonces, ¿cómo están de tiempo para mañana? Pues yo sí estoy disponible, pero mi mamá no sé. Yo también. Ah, ahí está. Bueno, mis amigos, estamos ya finalizando con un nuevo cortometraje, una reflexión más para cada uno de ustedes. La verdad, nosotros tratamos de llevarles estas historias basadas sobre hechos reales. A veces nosotros como personas, como seres humanos, no nos damos cuenta que cometemos un error, cometemos alguna falta y nos damos cuenta hasta el final, pero a veces es demasiado tarde. Con esto nosotros queremos ayudarlos. Así que, si les gustó el video, los invito a que lo puedan compartir con todos sus amigos. Que Dios los bendiga y hasta una próxima. Saludos, amigos.